amigos, soy Julio Esquimi y hoy os quiero hacer una review del FUS de Dr. J, el Planet Walker, sus controles y un poco cómo funciona. En primer lugar, el control de input, digamos que es el control de entrada, ¿no? Pero que se traduce en el control de saturación del pedal, de FUS, la cantidad de FUS. El control de output, que lo que hace es equilibrar el volumen. El control de color, que digamos una especie de control de presencia que le da brillo al sonido. Vamos a ver primero el sonido limpio. Estoy usando el Joy American y la Tokai LS140UF. Activamos el pedal. Un sonido bastante clasicote. Primero vamos a ver el input. Subimos la mitad. Como veis, ahí ya sube bastante la ganancia. Ponemos tal que por aquí. Vamos a ver el control de color. Como veis, aquí va más brillo y como que más cuerpo. Y suena más así a ampli roto, ¿no? Al FUS clásico clásico. Aquí gana mucho cuerpo. Y aquí quizás ya satura demasiado. Punto medio. Yo lo dejo en torno ahí normalmente. El control de output, pues claramente, pues regula la salida. Y por último, este selector que tenemos aquí es para seleccionar entre un FUS tipo de germanio o un tipo de silicio. Ahora mismo lo tengo en silicio. Vamos a ponerlo en germanio. Hay diferencia en el volumen y también digamos como que el germanio suena un poco quizás más clásico, más seco, no sabría bien cómo describirlo. Dejo a vuestros oídos que veáis un poco la diferencia tocando un poco sobre ellos dos. Este suena como más rudo, más en la saturación final del sonido. Este como más plano, más equilibrado, más moderno quizás. Y
limpia muy bien, se puede utilizar de overdrive perfectamente. Bastante dinámico. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, que os haya servido, que habéis podido entender un poco cómo se comporta este pedal y sus controles. Nos vemos en próximas reviews. Suscríbete y hasta pronto.